Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Frostburg y hoy vamos a estar viendo el tema del pase de temporada, pase principal, pase secundario, el modo Javi G, que me gusta subir todas las temporadas. Así que vamos a estar explicando cómo subirlo sencillo, fácil o más fácil de lo que es en gastando poco y todo eso así que no se olviden de suscribirse activar la campanita dejar un hermoso like y vámonos para el juego bien gente estamos acá dentro del juego sí vamos a, a entrar en solitario obviamente recuerden que si tienen familia y lo quieren hacer en familia recuerden que en la zona los bichos tienen un poco más de vida no pasa nada eh, pero siendo cuatro lo pueden hacer sencillo van matando a todos los bichos entre cuatro personas lo hacen sumamente fácil y no es del otro mundo obviamente que el tema es que se tienen que dividir las ganas ¿no? entonces eso sí es medio f pero bueno, no no pasa nada tengan en cuenta de que si son de niveles bajos y ¿sí? no sé exactamente qué a partir de qué nivel eh, te reinicia cómo es esto eh, lo, no en realidad le baja la vida a los a los zombies ¿sí? entonces tengan en cuenta eso al momento de de estar haciendo esto, ¿sí? Como digo, no sé, yo lo probé con nivel 99 y tenía la misma vida que nivel 130, pero sé que hay gente de niveles bajos que me dicen, che, yo voy y los zombies tienen muy poca vida, obviamente que está acorde a, a la vida que tienen ellos, ¿no? Bien, entonces hecho eso lo, lo, lo principal, tema de familia, tema en solitario y tema de niveles. Ahora, ¿qué hay que hacer en esta zona? Bien, primero lo que tienen que hacer es entrar con la montura o con el escudo o sin montura en caso de que no tengan. Apenas entran a la zona, yo me quedé charlando, pero apenas entran a la zona, trata de ir al centro. ¿Sí? Sí, pasar entre, este esquivar todos los zombies que puedan y tratar de ir al centro. Pierden la atención de todos y lo primero que hacen es agarrar el poder. ¿Por qué era agarrar el poder? Porque recuerden que los brotes son. Eh, te lo pueden robar los brotes. ¿sí? Entonces, si te pueden robar los brotes y vos no tenés eso, capaz que vos eh, despejaste toda la zona. ¿sí? Capaz que despejaste toda la zona y cuando estás poniendo eso te dicen necesitas el poder. Y cuando vas a buscar el poder, alguien viene y te roba el brote. Entonces, es necesario tener siempre eh, el poder activo. Entonces, una vez que tenemos el poder, en este caso lo podemos hacer con chamán. Le tiramos el terror y interactuamos. Recuerden que son dos interacciones. La primera que ponemos la semilla, la segunda que le damos el poder y la tercera que agarramos el brote. Fíjense qué fácil que lo hicimos ahí con, con esto. ¿sí? En caso de que un zombie me esté persiguiendo o varios zombies me estén persiguiendo, recuerden siempre el terror, tirarlo adelante. ¿sí? Si yo voy para allá, tiro el terror allá y cuando ellos me están siguiendo, se van a comer varias veces el terror. Y ahí me van a dejar de seguir. Bueno, el lobo no me deja de seguir porque el lobo no te deja. Así que lo matamos. Entonces tengan en cuenta eso, sí. Para PvE es importante tirar el terror adelante para que los zombies, como te van a seguir en línea recta, se van a comer dos o tres veces el terror. En PvP no hagan eso porque la persona no te va a seguir en línea recta, ¿no? Bien, miren acá. Ahí tenemos un brote simple, sí. Yo tengo para su brote simple, sí, tengo. Eh, el tema es que, sí, vamos a sacar brote simple. Eh, entonces acá tengan en cuenta de que primero lo que tienen que hacer es matar al invasor Drow, este que está acá, que es el mago. Yo me vine eh, sin, sin pociones de daño, nada de eso. Eh. Tengan en cuenta de que hay que matar al lobo. Ahora le voy a mostrar otras formas de, de despejar esto, porque alguno me va a decir: no, Yo no tengo chamán. Bueno, quédate tranquilo, no hace falta ni chamán. Mira lo que te digo, eh, no hace falta ni chamar. Mira lo que te digo, ¿Sí? cuando viene lo tiramos a su casa, agarramos esto y nos vamos. Entonces, fíjense que con terror se hace sumamente fácil. Ahora vos me decís, si no tengo terror, y Bueno, no importa, lo puedes hacer con ilusionista si querés. ¿Sí? Lo mismo, ilusionista, al momento de, de querer agarrar esto, tira a los clones que se, se encarguen de tanquear y vos te llevas el fruto del vientre de Jesús. ¿sí? Vamos a matar a este una vez más. Y tema ropa, sí. Yo siempre todas las temporadas lo hago en desnudo. Completamente desnudo. Este le vamos a tirar el clono para que lo tanquen un poco. Siempre todas las temporadas lo hago completamente desnudo, sí. Que es el modo javi Hey clásico de toda la vida. Y bueno, ahora me quedé sin clones para este. Igual miren lo que voy a mostrar, ¿sí? Lo voy a mostrar ahora. Una vez que él hace su poder, ustedes pueden agarrar eso. Porque una vez que él termina de hacer su poder, él se desaparece. Entonces, te da tiempo a hacer las dos interacciones, ¿sí? En realidad lo que tienen que hacer es lo siguiente. Seguime, papito. Lo que tienen que hacer esto, o sea, con cualquier clase. Que te siga. Que te siga. Que te siga lejos de, del poder, ¿no? Cuando hace su, su ataque, listo. Ahí ya está. Interactuas la primera acción. Cuando él viene, desaparece bueno, ahí no desapareció, ahí desapareció y ahí hace la segunda interacción y después te llevas el brote, ¿sí? sumamente sencillo sin, sin tener que usar ni siquiera ninguna clase, eh, obviamente que también lo pueden hacer con alguna clase de tanque dan, dándole duro el daño por la espalda y todo eso ¿no? Eh, al gigante lo mismo, o se lo podemos trolear, lo podemos llevar, ¿sí? porque tiene mucho daño lo podemos trolear, llevarlo hacia un lugar y, y después eh, tirar una goleadora o algo y y a la vuelta lo, lo matamos. O en, sin matarlo lo puedes eh, tranquilamente esquivar. No hace falta hacer todo el protocolo de matarlo y todo eso. ¿no? Eh, y bueno, como decía, yo siempre todas las temporadas lo hago modo desnudo. ¿no? Modo naked, que es lo que me gusta. Y, y siempre con una armita, tratando siempre de hacerlo lo más económico posible. Pero en esta temporada, ¿qué pasa? En esta temporada es totalmente PvE. O sea... Por más que tenemos lo, los seres de luz estos que te quieren venir a robar y que te roban estando por ahí. Eh, bueno, está bien, me quieres robar. Robame, que me robaste un brote. Eh, te ahorraste 10. bayas, aplauso para vos. Eh, o sea, no, no entiendo. y bueno, fíjense que se me acabó el poder. Entonces yo para agarrar eso primero tengo que ir a buscar el poder. Entonces no entiendo por qué la necesidad de venirte a robar un brote. Eh, siendo que es tan fácil de conseguirlo, pero bueno, hay gente para todo, entonces tengan en cuenta de que hay gente para todo y, y que bueno, no podemos estar eh, atendiendo a todas las personas. Entonces, eh, fíjense qué fácil que sacamos esto, como le digo, me da para la interacción de las dos cosas y me tomo el palo, ¿sí? fíjense que el bichito hizo su ataque yo eh, cuando hizo su ataque eh, hice la primera interacción cuando él viene desaparece hago la segunda interacción y me llevo el brote justo antes de que venga, ¿sí? El, tuve que tirar el nada más que porque estaba el gigante que lo llamé sin querer ¿no? entonces ese es el tema ¿no? Eh, se hace sumamente fácil con cualquier clase, obviamente que yo si tengo que recomendar uno yo te recomiendo de que si tenés, vengas como hago el aciar que tiene mucho daño eh, Mago Glaciar tiene mucho daño fuera de joda en esta zona. Y eso te ayuda mucho a, a limpiar. ¿no? Fíjate que. Eh, esperen que me estoy muriendo. Eh, tiene mucha, mucho daño. Entonces venís con una senda de hielo. Un rayito. Y los bajas sumamente rápido a los zombies. Y ¿sí? entonces eso te ayuda y mucho a, a limpiar a la, la zona. Pero como te digo, no hace falta limpiarlo. Se puede hacer muy muy tranquilo. Y como te decía, a mí me gusta siempre Venina, que si sí, fíjense ahí, ese vino con, con ropa. Eh, de tanque digo. Eh, como digo, siempre vengo desnudo. Pero en esta temporada yo digo que vengan con ropa. O sea, yo es más. ¿no? Vendría full legendario y, y cosas así. Mira ¿no lo que te digo. Porque un legendario tranquilamente, porque vos sabés que es una zona PB, entonces como es una zona PB no. Algo que te mata algún zombie, no no pasa nada, entender. O sea, es muy difícil que morir en esta zona. Si sí, se puede morir, si sí, se puede morir, pero es muy difícil que te maten. Obviamente que tengan cuidado, no vengan por legendarios, pues me echan a culpa a mí de que murieron y perdimos un set legendario. Pero lo que voy es que podrían venir tranquilamente legendario con armas legendarias, hacer mucho más daño, matar mucho más rápido a los zombies y no tener ningún problema alguno no eh, con respecto a eso. Fíjense todos los brotes que tengo, mala semilla, malo brote. Esto. Eh, voy en el día. Bueno, yo compré más 10. Voy en el día 21. Voy a subir un poco más. Y ahora vamos a mostrar la parte del pase secundario. Si ¿sí? denme un segundo que ya les muestro eso. Para el pase secundario, tengan en cuenta de que tenemos que venir a las zonas de farmeo. Si estas zonas de farmeo vamos a encontrar unas plantas venenosas que están marcadas acá en el minimapa. Porque a mí me figura como una tarea. Como que yo no hice nunca esto. Entonces me figura. ¿no? Entonces fíjense que tenemos ahí el puntito. Tenemos ahí como las semilla o el mismo lugar donde que tenemos allá en la zona aquella y tenemos a la planta venenosa y fíjense que hay como una aura alrededor de la planta venenosa tengan ten en cuenta de que tiene dos ataques o hay dos formas de que recibir daño de esta planta una es un daño pasivo estando dentro de esa zona de esa aura, que es un veneno que es muy poco el daño que hace, no pasa nada y el segundo daño es un escupitajo que te hace la planta de que te hace mucho mucho daño. Entonces, hay que tener en cuenta esquivar ese escupitajo. Entonces, ¿cómo esquivar el escupitajo? Entrando rápido a la zona. Fíjense, ella escupe y lo esquivamos. Ahora me está haciendo el veneno que le digo, sí, que son 12 cada tanto y Tengan en cuenta que en diez, cada 10 segundos ella escupe. Entonces ahora ahí va a escupir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí debería escupir. Y lo esquivamos. Entonces tengan en cuenta eso. Pero igual, más allá de eso, eh, tengan en cuenta de que el veneno de la zona te va matando y te va consumiendo. ¿sí? Pero como digo, es un 12 por segundo. No, no es tampoco tanto el daño que te hace, ¿no? Y tengan en cuenta de que. Eh, el escupitajo si sí te hace mucho daño Te hace daño el golpe Y después otro veneno que se suma a eso O sea, son dos venenos Más el, el golpe Que el golpe, miren lo que es A tu casa Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo matarla? Simple, lo podemos matar con cualquier clase Lo pueden venir a matar con... Frascos que hacen mucho daño, pueden venirnos a matar con, eh, con arcos, pueden a distancia siempre, ¿no? Para evitar eh, el, el, el tóxico de este, o pueden venir de tanque y ponerse al lado y pegarle y cada 10 segundos estar atento a esquivar el escupitajo. La verdad que se puede matar de muchas formas y vamos a matar uno para que lo vean. Bueno, tengan en cuenta de que vengo, vine con, con frasco de shur, que es lo único que tenía en mano. Eh, maté como dos plantas, pero no, me, no estaba grabando, así que ahora sí, ya estamos grabando. Y entonces lo que yo les decía es que les aconsejo entrar en diagonal con montura, esquivar su primer ataque. La dormida, ahí esquivamos. Y ahora tengan en cuenta que en 10 segundos vuelvo a escupir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debería estar escupiendo y escupió. Y bueno, ahí no lo pude esquivar, pero sí saben que cada 10 segundos escupe, así que tienen que tener cuidado con eso. En este caso encontré eh, un segundo de más, no sé, no lo esquivé, pero bueno, sepan que escupe cada 10 segundos, entonces tienen que tener cuidado con eso. Sí, en este caso ya la matamos y nos llevamos su... Eh, su fruto, ¿sí? como digo, había matado dos fuera de directo. Y acá, nosotros, si traemos el fruto, lo podemos poner acá. Y esto hace que nos dé la fruta y, y, y vale más puntos que el punto, los pases que el. Que el brote común, ¿no? Yo la verdad que no lo hago porque me da pereza venir a hacer esto. Acá lo estoy haciendo a modo de video para mostrarle la interacción con la planta carnívora, cómo matarla y demás. Pero sinceramente no, no le veo sentido a esto de, de venir a hacer esto, el pase secundario y demás. Eh, obviamente que lo recomiendo en caso de que tengan tiempo. Yo, yo como dije varias veces en directo, esto te puede llevar 5 minutos, 10 minutos extra, venir a, a matar 3 plantas de esta y, y venir a, a cambiar los frutos y todas esas cosas. Yo prefiero guardarme esos 10 minutos para está haciendo otra cosa y no haciendo el pase secundario pero es un tema mío de que yo ya estoy eh, harto de este paso de estos pases y ya recuerdan que yo tengo tres cuentas estoy haciendo el principal en tres cuentas entonces llega un momento que ya me satura un poco y prefiero no hacer el paso secundario y evitar quedarme un poco más calvo sí eh, la calvicie insumo eh, eh, mucho bien entonces vamos a agarrar Bien, entonces tenemos el pase principal. En este caso yo voy a entregar las raíces comunes por el tema de que tengo que eh, sacármelas de encima porque se están venciendo. Estas las saqué hoy, así que las puedo entregar mañana. Así que voy a entregar primero estas. Así que eh, un día 12, un día 12, un día 21, un día 21, un día 13, un día 22. Vamos a entregar esta, esta, esta y esta. Y está. Ahí ya entregamos los 150 puntos del día. ¿sí? Eh, como le digo, me quedan cositas para mañana. Y tengo esto. ¿sí? Obviamente, como le digo, lo, lo ideal es cambiar esto por, por frutos. Y que los frutos saben que valen más. Eh, un fruto de... Un, en vez de esto pasamos 75. Y en vez de esto pasamos 50. Y nos ahorramos. Recuerden que esto se cambia en zonas amarillas. Y esto en zonas rojas. Matando a las plantas venenosas. Esas que vimos recién. Y obviamente que, como le digo... El pase secundario, que bueno, en este caso vamos a entregar esto, pero lo voy a estar haciendo de para capaz que en directo en algún momento, cosas así, pero no lo voy a estar llevando al día porque, sinceramente, bueno, ahí me llevo mi traje de mago y ya estoy feliz. Eh, no, no, sinceramente no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, como le digo, el modo heavy siempre es en desnudo lo más económico posible. En este pase recomiendo, si ustedes son seguros de sí mismos, de, de que saben que no van a morir en esa zona porque es una zona PB y los zombies te pueden hacer mucho daño. Pero no es difícil esquivarlos y demás. Eh, te recomiendo que vayas full morado, full legendario, va a hacer mucho daño. Eh, ya saben que a los excavadores esos no hace falta matarlo, le puedes tirar. Man, le puedes tirar clones o le puedes tirar, lo puedes trollear con una poción de velocidad o puedes hacer eso de llevártelo a caminar por un costadito y que cuando hacen su ataque vas a interactuar con las semillas sin tener que matar. Si, ¿sí? obviamente vas a tener que matar un gigante, dos gigantes eh, o algún bichito chiquito, un arquero, un lobo, eso sí, porque siempre hay alguno fastidiando cerca, pero el excavador no hace falta matarlo y eso te ahorra mucho. Además, que te ahorra curaciones porque si te agarra el ataque ese que hace, es que tira espina y eso te hace mucho daño. Así que nada, video sencillo, cómo hacer el pase. Principal, cómo hacer pase secundario para que todos lo puedan hacer. Recuerden que hoy es miércoles y eh, ya es el tercer día, ¿sí? si se perdieron un día, hoy es el máximo que pueden eh, ponerse las pilas a ponerse a recuperar esos puntos perdidos. Si no van a empezar a perder puntos. Recuerden que el pase principal y el pase secundario se acumula hasta tres días. ¿sí? 150. Si no hiciste, el otro día tenés 300. Si no hiciste, el otro día tenés 450. Pero si no haces nada de esos puntos este día, ya mañana vas a perder los 150 del día anterior. Así que a tener atentos a eso. ¿sí? Eh, muchas gracias. ayer empezamos la serie del Ralph. Eh, jugando en la balsita con amigos con Tonino, con Alex y con Sandy, así que hoy vamos a seguir con Frostborn y mañana jueves volvemos a continuar con la serie del Rafa, así que espero su apoyo también en eso, muchas gracias a todos, se suscriben, activan la campanita y dejan un hermoso like, nos vemos esta noche, chao chao